Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy estamos aquí en defensa de la hispanidad. Bueno, ¿y qué hace el Club de los Viernes en defensa de la hispanidad? Bueno, en primer lugar, el Club de los Viernes es una asociación, aunque ahora mismo es de carácter internacional y estamos en varios países, nació en España, ¿no? Entonces ya digamos que por el instinto de defensa de la madre patria, pues estamos aquí. Pero no solo eso. Objetivamente, la hispanidad tiene un valor objetivo, ¿no?, que cualquiera podría dilucidar, y para eso tenemos hoy aquí nuestros maravillosos invitados que nos van a hablar sobre ello. Pero además, el Club de los Viernes tiene como propósito fundamental la defensa de la libertad individual. Bueno, ¿y qué tiene que ver la nación española con la defensa de la libertad individual? Pues mucho, mucho, porque el estado natural de nosotros, seres humanos, es el colectivismo salvaje, dominado por un macho alfa. ¿Cómo podemos? Pues sí, igual. Pues eso es el estado natural, ¿no? Como utilizando el término de Rousseau. La construcción de la cultura occidental ha sido un producto de mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchos años, en ese entramado de naciones, con un sustrato cultural común, que, bueno, con sus defectos, con sus contradicciones, al menos tienen algo que nos diferencia del resto de culturas, ¿no? Que es esa idea de soberanía individual, que algunas veces brilla más, otras veces se paga repentinamente, pero al menos está ahí, ¿no? Entonces, pues la nación española es la nuestra, es nuestro sustrato, no solo geográfico, sino cultural, para defender todo esto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros, como Club de los Viernes, en defensa de la libertad, defendemos también España y defendemos hoy, a 9 de octubre, en vísperas del próximo 12 de octubre, defendemos la hispanidad. Y para ello tenemos hoy los mejores invitados posibles. Tenemos, vamos a ver, un español, Fernando Díaz Villanueva, periodista, autor y actualmente dirige uno de los podcasts con mayor éxito en el ámbito hispanohablante, La Contra. Bienvenido, Fernando. Muy buenas. Activa el micrófono. Bien, muy bienvenido. Tenemos un español. Tenemos a una persona con doble nacionalidad, español y guatemalteco, don Alberto Garín, que es historiador y actualmente trabaja en la Universidad Francisco Marroquín dirigiendo el programa de doctorado. Una auténtica eminencia y un privilegio para nosotros. Don Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Gracias a ti. Y desde Argentina contamos con don Patricio Lons, periodista, historiador, fundador de Comunidad Hispanista y, bueno, un gran defensor de la hispanidad, no aquí, sino allí. Así que muchas gracias por tu labor y muchas gracias por estar aquí, don Patricio. ¿Nos oyes, Patricio? Bueno, para mí un placer, bueno. Oscar, y además estar con dos figuras como Fernando y como Alberto. Así que para mí es un gusto y un honor. Estupendo. Bueno, pues tenemos ya el terreno de juego, tenemos los jugadores, vamos a comenzar. En el tema de la hispanidad, pues tenemos muchos aspectos de los que hablar, ¿vale? Yo creo que esto sea un diálogo fluido en el que intervengáis los tres. ¿Y qué os parece si podemos comenzar con don Alberto? Te doy la palabra para que nos hables cuál era la situación precolombina respecto al ámbito político, militar y demográfico. Bueno, es interesante porque quizás es uno de los temas que más de moda está cuando llegamos a la fiesta de la hispanidad, cómo era esa América prehispánica antes de que llegaran los europeos y cuáles fueron los salvajes destrozos que esos europeos llevaron a cabo. Algo a entender rápidamente, que se nos suele olvidar, es que el mundo precolombino que se encontraron los españoles era un mundo neolítico, un mundo equiparable en el antiguo mundo, en Europa y Asia, a lo que podía ser los sumerios de Mesopotamia o el imperio antiguo egipcio. Esto es importante por dos razones, tener en cuenta que estamos en ese mundo neolítico, por la capacidad tecnológica militar y sobre todo por la capacidad para alimentarse y por tanto cuántos americanos podía haber en esa América precolombina, que es un detalle que se nos suele olvidar. Bien, esto nos lleva bien. Tenemos un mundo, por tanto, neolítico en el que desembarcan estos señores que estaban a las puertas del Renacimiento. Y entonces, claro, cuando estos europeos llegan, aunque son muy poquitos, tienen una superioridad tecnológica militar importante, que a pesar de todo habría sido totalmente insuficiente porque fueron realmente muy pocos.
Bien, en algunos casos, una de las conquistas más espectaculares es la de Cortés, cuando acaba con el imperio azteca, mejor dicho mexica, eran 516. Y ya está. Esos eran todos los muchachotes que iban con Cortés en aquellos famosos barcos que quemó en la costa del Caribe. Entonces, el Golfo de México. Entonces, ¿qué hacen 500 españoles acabando con un imperio? Pues porque no fueron solo ellos los que acabaron con el imperio. A esos 500 españoles, 500 y pico españoles, se unieron miles y miles y miles de los rivales de los aztecas, ¿bien? Entonces hay un grupo extensísimo, tlaxcaltecas, guaquicholtecas y demás, que apoyaron a las tropas de Cortés para acabar con el Imperio Mexica. Y esto es el elemento fundamental de la conquista americana. Entonces, cualquiera que quiera echar culpas de una conquista militar terrible ocurrida en América, que recuerde que América fue conquistada esencialmente por americanos. Entonces, había un porcentaje pequeñísimo de europeos y un porcentaje inmenso de americanos, que además no es una situación exclusiva de la conquista de México por Cortés. Cuando a continuación avanzan por Centroamérica, el lugarteniente de Cortés, Alvarado, se lleva a unos cuantos mexicanos, cholutecas, cuacucholtecas, para conquistar Centroamérica. Allí rápidamente se encuentra que los que mandan más son los quichés y consigue el apoyo de los enemigos de los quichés. Bien. Y lo mismo va a ocurrir cuando asalten ya en los tiempos de Pizarro, Almagro y compañía, Sudamérica. Se van a encontrar un montón de grupos precolombinos, enemigos, en este caso de los incas, que van a estar dispuestísimos a llevar a cabo esa conquista. Y que tampoco es una novedad. Vamos a decir, bueno, es que solo se le ocurrió a los indígenas autóctonos de América apoyar a estos malvados extranjeros que venían barbudos a destruirnos. Por cierto, casi ninguno llevaba barba. Puede que hacerle la barba porque no les da tiempo a afeitarse, pero curiosamente en tiempos de la conquista no estaba de moda llevar barba. Eso se pone de moda en unas cuantas décadas después. Entonces, no es algo que sea exclusivo de la conquista española de América. Es algo que, por ejemplo, pensemos en la conquista islámica de la península ibérica a comienzos del siglo VIII. Pues cuando los musulmanes desembarcan en la zona de Gibraltar, son unos poquitos enfrentándose a un grupo muy amplio, pero rápidamente encontraron aliados, ¿bien? O qué sé yo, los propios musulmanes, cuando han conquistado el Valle del Nilo antes, al Imperio Bizantino, se encontraron que la mayor parte de los egipcios estaban encantadísimos de quitarse encima al emperador de Constantinopla. O sea, que no es una singularidad americana. Alberto, el caso de la conquista romana de Hispania es muy similar. Los romanos llegan y básicamente pactan con los indígenas y utilizan las rencillas que había entre ellos para conquistar Hispania. Sí, vendría a ser la misma situación. Entonces, claro, teniendo muy claro que la conquista, sobre todo una conquista de América realizada por muchos americanos, a continuación, ¿qué pasa con esos americanos? Y entramos en uno de los grandes debates que siempre se agitan, ¿no? El famoso genocidio de los americanos. Hace poco había en Twitter, cuando Oscar me propuso participar en el Club de Viernes, he hecho un vistazo cómo se movía en Twitter, era fantástico. El genocidio implicaba que se habían llevado por delante a 150 millones de personas en América. ¿Vale? Y ya está, yo suelto esa cifra. Antes de que llegara Cristóbal Colón, había ya 150 millones de personas viviendo en el continente americano. Ante ese tipo de cifras, que siempre son cálculos teóricos que uno lanza, bueno, ¿cuántos puede vivir aquí? Hace ya más de un siglo que un antropólogo estadounidense, Kreber, que es un tipo famosísimo de la Universidad de Berkeley, nos hizo la pregunta clave. Dada la tecnología que estos tipos tenían, un neolítico avanzado en el caso de aztecas o incas, un neolítico muy inicial en el caso del resto, ¿cuánta gente podía comer con esa tecnología? Entonces, Kreber lo tenía clarísimo. No llegaban a 9 millones. A lo mejor se quedó corto, pero no se quedó muy corto. Porque hemos de pensar la posibilidad que estos tipos, con una agricultura incipiente o sin agricultura, salvo los dos puntos muy específicos de Mesoamérica y los Andes de los Incas, tenían para alimentarse, era muy limitada. Entonces, no es que no haya espacio para que vivan 150, para que haya 150 y para que haya 1.500 millones de personas. Lo que no tenían era capacidad para alimentar tanta gente. En cualquier caso, con la llegada de los españoles, hay víctimas del conflicto militar, pocas. Hay víctimas del abuso de los trabajos forzosos, unas cuantas más. Hay la incidencia de las epidemias, con bastante más límite de lo que queremos ver. Y sobre todo, hay un mestizaje prácticamente al día siguiente que va a provocar que el número de no indígenas crezca de una forma destacada frente a un número de indígenas que no va a crecer, que va a seguir creciendo. Entonces, si hay un impacto inicial, y la principal razón de ese impacto inicial son las epidemias, perfecto. Pero a partir de ahí no podemos pensar en un genocidio de 150 millones de personas o de los 50 millones, que es la cifra más habitual que encontramos en casi todos los libros de habitantes en América, que sigue siendo exageradísimo. O sea, estamos hablando de la misma cantidad en una América neolítica que tenía Europa en ese momento. O sea, ¿cuántas grandes ciudades hay en América a principios del 16? Tenochtitlán y Cusco, no hay ninguna más. Entonces, ¿dónde demonios metes a 50 millones de tíos? ¿Vale? Claro.
Entonces, si tenemos claro que tendemos a exagerar, oye, que los primeros que exageraron fueron los conquistadores, ¿eh? Que cuando Cortés llega a México, si se encuentra que tiene frente a él 100.000 mexicas, mejor que si son 10.000, porque eso le da más medallas frente al emperador, ¿bien? Entonces ellos no tienen ningún rubor en exagerar las cifras a lo bestia. Pero claro, si queremos ser correctos, veamos dónde estamos, ¿bien? Y sobre todo, y con esto ya termino esta introducción, ¿qué ocurre con este mundo indígena? Pues es cierto que hay una parte de ese mundo indígena que va a ser aprovechado en trabajo forzoso, en el modelo inicial de encomiendas que desaparece con relativa rapidez, el del repartimiento que es obligarles a trabajar que se va a mantener, pero con cierta inmediatez hay un entente, no solamente con los llamados indios amigos, bien, los tlacastecas y cholutecas y cuacuchotecas, que estos nunca van a tener ningún tipo de trabajo forzoso y demás, sino con los que fueron realmente conquistados, bien, los mexicas y los quichés y compañía. Y es que con las autoridades de esta gente se van a poner ciertas normas de convivencia, la famosa República de Indios y República de Españoles, bien, hasta el nivel máximo de Fray Bartolomé de las Casas queriendo conquistar pacíficamente las Verapaces en Guatemala y demás, un modelo que no le funcionó. Y entonces, claro, lo más sorprendente es que cuando llega el momento de la independencia, 3 siglos después, hay un mundo indígena que sigue existiendo, que demográficamente es importante y que tiene una serie de instituciones políticas propias que se van a ir al carajo tras la independencia. No inmediatamente, pero sí al cabo de 5 o 6 décadas todos los países hispanoamericanos sufren sus revoluciones liberales. Entonces, si alguien busca a ese genocida que se cargó el mundo indígena precolombino, no tienen que remontarse a su tatarabuelo. Recordemos siempre que los conquistadores son los tatarabuelos de los hispanoamericanos de hoy, no son mi tatarabuelo ni el de Fernando. Pero en cualquier caso, no tienen que estar tan lejos. Que busquen a un bisabuelo allá por 1870-80 y posiblemente estará encontrando el que más daño pudo hacer a ese mundo indígena. Claro. ¿Qué opinas de todo esto, Fernando? Actívate, que no nos llega la onda. Pues que voy a opinar que Alberto tiene mucha razón, creo que lo ha expuesto con una claridad meridiana, pero vamos, ya supongo que habréis oído muchas veces eso de que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Bueno, es una frase hecha que se ha dicho muchas veces, pero si uno baja a los libros de historia, baja a los hechos, estoy hablando, no ya a la interpretación de los hechos crudos y desnudos, lo que se encuentra es eso, es a indios conquistando y a españoles o criollos, por lo menos, independizando las repúblicas 3 siglos más tarde. Si miramos, por ejemplo, la conquista de México, que es la más conocida de todas, pero también sucede la de Perú, lo que nos encontramos básicamente son cantidades ingentes de decenas o cientos de miles de indios que apoyan a los invasores. Los invasores sin ellos no hubieran podido conquistar nada. Pues no sé, quizá las islas de las Antillas, las islas del Caribe y poco más, porque lo que se encontraron allí los primeros españoles que llegaron pues fueron pueblos muy atrasados en el neolítico inicial, ¿no? Eran islas pequeñas, con poblaciones muy reducidas y bueno, sí, eso lo hubieran conquistado sin demasiados problemas, sin necesidad de aliados, pero que también los tuvieron, ¿eh? En la isla de Cuba, por ejemplo. Pero las grandes civilizaciones del continente, ni en broma, jamás, no hubiera sido posible. Luego, a partir de ahí, una vez conquistado, pues lo que es la cultura del invasor se termina imponiendo, pero mestizándose con la de los locales. Al final, en México o Chile o Perú o Colombia o Venezuela o cualquiera de los países hispanoamericanos, cuando acceden a la independencia, son países más indígenas que hoy. Es decir, los 2 siglos de república o casi 2 siglos de repúblicas lo que han hecho es criollizar, empezando por la simbología, la imposición de la lengua castellana, ha sido las repúblicas hispanoamericanas las que han hecho que se expanda el español. A los españoles que había allí, al gobierno virreinal, bien, en el Perú colonial, por ejemplo, o mejor dicho virreinal, que tengo Alberto delante, el español se hablaba en Cuzco, se hablaba en Lima, por supuesto, la administración hablaba en español, pero si se subía a la puna, es decir, a la sierra, no era habitual escuchar a nadie hablar en español. Total, no tenían que tener relación ninguna o muy poca con la administración. En el caso de Centroamérica, 3/4 partes de lo mismo. Alberto conoce bien el caso de Guatemala y allí el español, los quiché lo hablaban, pero de manera minoritaria, tanto que siguen manteniendo su idioma. Son las repúblicas las que terminan por concluir la faena que había empezado la corona española, además de una manera decisiva. No digamos ya en países como Argentina o Chile, que tienen que conquistar el sur. Es decir, la presencia española en Chile era hasta el río Biobío,
de ahí para abajo ya no había españoles. Y en Argentina, lo mismo, la Patagonia era tierra ignota. Se sabía que existía y poco más, y había unos cuantos indígenas allí. Es la República Argentina la que termina de conquistar eso, es la verdadera conquista del oeste. Lo mismo, pero en el sur. Y son los que hispanizan eso. Lo mismo se puede decir de la República de Perú con el interior del país. Y así podríamos seguir, ¿eh? Es decir, que la labor no... Si queremos hablar de genocidio cultural, ¿no? Que dicen, no, es que estos tíos vinieron aquí y nos impusieron el castellano. No, un momento. Sí, sí. El castellano básicamente se impuso en las repúblicas. Cuando necesitan construir una nación, necesitan un idioma para la administración de ese Estado-nación, y lo que mejor les viene es claramente el español, porque es el... En Filipinas no fue así. En Filipinas escogieron el inglés, por ejemplo. Por eso la cantidad de hablantes de español en Filipinas es muy pequeña, reducida exclusivamente a Zamboanga, donde se habla una variante de español que se llama chabacano. Para mucha gente pregunta, ¿qué pasó en Filipinas? ¿Por qué en Filipinas no se escogió el español? Bueno, pues porque cuando se construye el Estado filipino prefieren el inglés, están allí los estadounidenses y les parece mejor. Pero en cambio, cuando crean la República Argentina o la República de Perú o la de Ecuador o la de cualquiera, la de Panamá, la que escoja, es lo mismo, necesitan un idioma. Si nos vamos a África, por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial, que también es un país hispano, es pequeñito, pero no deja de ser un país de habla española, cuando ese país se independiza, no estamos hablando del siglo XIX, sino de ya bien avanzado el siglo XX, en 1968, se encuentran con el mismo problema. Bueno, necesitamos construir un Estado-nación donde no existía y donde nunca existió. Bien, ¿qué hacemos? Pues necesitamos ponerle un nombre. Bien, se llamaba Guinea Española, vamos a llamarlo Guinea Ecuatorial, porque está sobre la línea del Ecuador. Bien, aquí se hablan básicamente dos grandes lenguas, porque eran la Guinea Española, eran un archipiélago, el Golfo de Guinea, y un territorio continental. Y estaban habitadas por etnias diferentes con sus lenguas, los Fang y los Bubi. Bien, tienen que escoger las autoridades de ese nuevo estado un idioma y toman el español porque era el que la administración ya hablaba. Lo mismo que sucedió en otras partes de África con el francés o con el inglés, el caso de Nigeria, por ejemplo. Bien, pues en América sucedió algo parecido. El que termina de españolizar o de hispanizar América son las repúblicas, es Bolívar y su gente. Eso es algo muy desconocido. Se piensa que fue algo impuesto desde Madrid. Absolutamente significativo, ¿eh? Desde luego. Reyes de España no pisaron América hasta Juan Carlos I a finales del siglo XX. Ningún rey de España había ido a América. No lo había considerado. Los reyes de España no, digamos, que crearon un programa lingüístico como el que está hoy en día en las Vascongadas o en Cataluña, ni prohibían carteles en idiomas indígenas, ¿no? Entiendo. Casi lo que se hizo fue estudiar las lenguas indígenas. El náhuatl, por ejemplo, que es una lengua muy potente en México, básicamente, el primero que hace una gramática náhuatl es un español. El interesarse por las lenguas locales, las creencias locales, etcétera. Y lo mismo sucede con lo que se encuentran en Sudamérica. Es decir, el náhuatl no tiene alfabeto, se escribe con alfabeto latino. Sí, dime, Patricio. Hay una profesora uruguaya, Mónica Nicolielo, que creo que es una de las mejores plumas en lengua española, que da clases en un profesorado de un lugar muy humilde de la ciudad de Salto. Y ella me dice: todas estas lenguas amerindias pasaron a ser lenguas escritas gracias a España. Y le incorporaron al castellano palabras convirtiéndolo en español, en universal. ¿No se las puede considerar también lenguas nativas españolas como el gallego, el valenciano, etcétera? Y es todo un tema, ¿no? Es curioso, dice, porque fueron idiomas, o sea, pasaron a tener gramática a partir del aporte de Nebrija, a partir del aporte español. Porque antes no tenían voz de una tribu a la otra, que estaban cercanas, que una era un desprendimiento de la otra, ya había variaciones. Y algunos iban agregando palabras. De hecho, eran lenguas por lo general bastante básicas y primitivas. Pero ella plantea que en el fondo se las podría considerar también lenguas nativas españolas, porque enriquecieron al español y porque se convirtieron en lenguas escritas con gramática a partir de España, ¿no es cierto? Lo cual es interesante. Mira, una cosa. Lo que hicieron los romanos en Hispania. Porque a veces se nos olvida que nuestros antepasados, al menos, bueno, sí, los de los cuatro, no vamos a engañarnos. Claro. Cuando llegaron los romanos a la península ibérica, aquí se hablaban infinidad de lenguas. Que los íberos, las tribus íberas sí las escribían, los celtas y los celtíberos no. Bien, los romanos no mostraron el más mínimo interés por la lengua de los sedetanos o de los turdetanos. No les interesó lo más mínimo, al punto que la hemos perdido, que no sabemos ni leer el alfabeto de los íberos. Y es una de las grandes dramas de los lingüistas. ¿Qué dirían los íberos en estas inscripciones que encontramos en las excavaciones? No lo sabemos porque a ningún romano se planteó, ni siquiera se le pasó por la cabeza.
ver qué decían del pueblo que habían conquistado, los pueblos que habían conquistado. Bien, pues nada más llevar a aquellos que eran mayor, la mayor parte eran sacerdotes, cuando llegaron a Nueva España, a México, vamos, al actual México, en el siglo XVI, muchos lo primero que se plantean es, bueno, esta gente que habla, vamos a transcribirlo, vamos a hacerle una gramática. Joder, que hay una gramática, la gramática náhuatl es anterior a la gramática en alemán, la primera, que es una cosa que normalmente se suele desconocer. Los británicos, cuando llegaron a Norteamérica, ignoraron a los algonquinos y a su cultura. Les parecieron unos salvajes y directamente los exterminaron, los echaron al otro lado de los Apalaches. No les prestaron la más mínima atención. Y te digo lo mismo con los iroqueses y demás. No tenían ningún interés en ellos. La diferencia con la llegada de los españoles allí es que, como precisamente habían hecho la conquista con los indios, los consideraban en cierta medida socios. Tenían que integrarlos. No, había otra. Caray, se casaron con sus mujeres. Lo primero que hace Hernán Cortés, nada más poner pie en tierra firme, es casarse con una de allí, con la Malinche, vamos, que tiene muy mala fama en México, según tengo entendido, y tener un hijo con ella, Rodrigo, que al final terminó en Europa, combatiendo para el emperador. Pero vamos, que eso es algo que se procuran aislar conquistas que son perfectamente comparables. Y la romana de Hispania y la española de América es que en muchos aspectos son un calco. Pero un calco hasta unos extremos que no nos podemos imaginar. Por cierto, una pregunta que os lanzo. Cuando allí llegan los españoles, ya hemos hablado de que efectivamente se encuentra una cultura neolítica, pero más allá de su desarrollo económico institucional, digamos que aquello socialmente era una balsa de aceite, un paraíso, como a mí me llegó a decir algún profesor incluso, y llegaron los españoles y estropearon todo. ¿O qué tipo de vida se vivía allí? Bueno, estás ante una realidad típicamente neolítica, es decir, son quitando, bueno, si pensamos en las grandes civilizaciones, ¿de acuerdo? Aztecas e incas. Recordemos siempre que lo de azteca es un término impropio, que sería mejor mexica, pero nos entendemos todos mejor con azteca. No vayas a que haya el puntillista que nos diga que somos pésimos historiadores por utilizar la terminología inapropiada. Es que si pensamos en las civilizaciones menos tecnológicamente desarrolladas, que están en el neolítico inicial, que son famosas porque son los pieles rojas de Estados Unidos, que hemos visto en tantas películas del oeste y demás, pues son lo que son. O sea, sabemos que estos grupos que se encuentran cabeza de vaca, apaches, comanches y compañía, se peleaban continuamente entre ellos por el control del territorio. Porque, claro, dada la tecnología de producción de alimentos que tienen, siendo grupos muy pequeños, necesitan tener extensiones de terreno muy amplias. Y si entrasen ya en el mundo de las grandes civilizaciones precolombinas, aztecas e incas, pues ahí se agrava todavía más. O sea, tiene necesidad de controlar territorios todavía más gigantescos. Bien, entonces, claro, la única solución que tienen es pasarse todo el tiempo enfrentándose a los vecinos para apropiarse ese territorio o para hacerles trabajar en beneficio propio. Entonces, son sociedades belicosas que no se diferencian mucho de las sociedades neolíticas que podíamos conocer en el mundo, en el viejo mundo, en Europa o en Asia. Entonces, hablaba Fernando del apoyo de las tribus íberas en la conquista romana. Pues que antes de que los romanos o los cartagineses pusieran un pie en la península ibérica, estos iberos estaban a la greña permanentemente, ¿bien? Porque de nuevo son sociedades, en este caso ya, de estar en el mundo de los metales, pero siguen teniendo unas capacidades de producción de alimentos muy limitadas, unas tecnologías muy limitadas, que les obligan a ampliar el control del territorio a base de golpear al vecino. Así es. Sí, sí. Ahí está, creo, el gran mérito de aporte romano, ¿no? Que enseñó el manejo de las aguas. Porque sin el manejo del agua, sin la capacidad de transportar agua, la civilización se reduce a tribus alrededor de una fuente de agua que termina siendo motivo de conflicto con otra tribu. Ahí pero, incluso, digamos, la población íbera creció gracias a Roma y la población americana creció gracias a España. Ahí incluso es más complejo, porque bien es cierto que, por ejemplo, en el mundo maya ya conocen técnicas de regadío y los aztecas y los incas también, pero dado, por ejemplo, que no tienen, aunque ya empiezan a manejar los metales, no tienen un uso generalizado de los metales y muchísimo menos del hierro. O sea, están todavía en una fase muy inicial. Pónganse en la cabeza, los que piensan en el mundo precolombino, ¿cómo aras la tierra si no tienes un arado de hierro?
¿cómo deforestas un bosque? ¿Cómo cortas un árbol si no tienes un hacha de hierro? O sea, es que claro, estamos hablando de, claro, la solución, por ejemplo, que los mayas utilizan en las tierras bajas del Petén y el Yucatán, pues hay que pegar fuego al bosque. Entonces, un sistema de rozas, pego fuego al bosque, eso se convierte en el propio abono, cultivo la zona rozada, me dura 2-3 años y a los 2 o 3 años tengo que quemar el bosque de la par. Entonces, le doy la vuelta entera, el territorio que tengo que controlar es gigantesco porque es un sistema de rozas, pero ya digo, solamente el hecho de pensar que no tienen hierro y por tanto, o sea, no es que combatan con una espada contra otra espada de hierro, es que no pueden arar la tierra con un arado de hierro, no pueden cortar un árbol con un hacha de hierro. Yo invito a cualquiera de los que defienden ese mundo maravilloso precolombino que tomen un hacha de punta de piedra y se puedan a cortar un árbol, que van a ver lo difícil que es. No, estarán en su casa de, no sé si de Galapagar o de otra casa así burguesa, aristocrática, con su iPhone criticando al capitalismo y a España, seguramente. No, pero Óscar, no te equivoques. Estás intentando hacer ver que el indigenismo es poco menos que un invento de la izquierda occidental. No, el indigenismo, el enaltecimiento y el entronizamiento de los indígenas proviene de las élites republicanas que necesitaban dotarse a esos estados-nación del siglo XIX, dotarles de toda una leyenda y de una historia propia. México fue el laboratorio, ahí se hizo todo. Yo desde que era niño y veo los aviones de Aeroméxico en el aeropuerto de Barajas, me fijé. Decía, bueno, estos tipos, si hay algo que simboliza México en el mundo es el sombrero charro. Sí. O que se llama guitarrón y estas cosas. No. Tienen un guerrero azteca, un guerrero mexica como logotipo de la aerolínea. Es decir, buscaron en su propio escudo. El escudo de México es un escudo reinterpretado de lo que ellos creían en el siglo XIX que era la simbología mexica. Con el águila, ya sabes, la serpiente, etcétera, la fundación encima del cactus. Bueno, eso se ha ido repitiendo. Mira, en Guatemala, nada más aterrizar en el aeropuerto, hay una estatua, y perdonad por la expresión, pero es que es muy de Madrid, una estatua de 3 pares de cojones, es decir, grandísima, de Tecunumán, que es un guerrillero o un guerrero quiché inexistente. Y es la estatua más grande de la ciudad. Esa estatua no la pusieron allí los quiché ni los cachiqueles. La pusieron allí los creadores de la República de Guatemala. Que eran todos criollos, por supuesto, y lo siguen siendo. Vistazo al presidente de Guatemala. Podría ser del pueblo de Alberto en Segovia. ¿Vale? Entonces, la idea esa del indigenismo y del buen salvaje es una idea que promueven desde el siglo XIX las élites republicanas, que luego compra encantada la izquierda occidental en los años 60, porque necesitan un bueno. Entonces, bien, lo que hacen ahí es una operación en los años 60 del siglo pasado, decir, vale, cierto, nuestras élites son un desastre, es capitalismo, no sé qué, oligarquías, etcétera. Bien, frente a ellas, ¿qué ponemos? Pues ponemos a unos indios, de nuevo, utilizar a un personaje de pura fantasía que se da. Ahora, Fernando, da igual. En el caso de México, me parece que también hubo, lamentablemente, ahí un fuerte aporte de los refugiados republicanos que se fueron después de la Guerra Civil. Porque yo me acuerdo cuando yo era muy, muy chico, se veía México en Argentina como una segunda España. Todavía en los años 60 se guardaba un acervo español fuerte en México, aunque ya venía todo ese discurso indigenista. Porque además Vasconcelos había pasado del indigenismo al hispanismo. Entonces había una lucha fuerte, pero creo que ahí lamentablemente los republicanos españoles hicieron bastante daño y luego la izquierda, a partir de los movimientos revolucionarios de la década del 60, 70, empezaron a darle todo un discurso que se fue profundizando en los últimos 20 o 30 años. Pero, pero además no era todo igual, ¿eh? Porque por ejemplo Argentina no era indigenista. Argentina, el discurso indigenista aparece a partir de 1992. Mira, en el caso de Vasconcelos, que es un autor al que hay que leer y al que hay que conocer bien, él se encuentra con un problema. Y es que dice, bien, el indigenismo es un invento fantástico porque demuestra que somos civilizaciones muy antiguas, que venimos de pues casi casi tan antiguas como el Sumer, no tenemos nada que envidiar al viejo mundo, somos además, como ya se había hecho, ese retrato almibarado de los canales de Tenochtitlán, etcétera. Bueno, el problema que se encuentran es que, claro, indígenas había muchos y además guerreaban entre ellos. Y luego Vasconcelos, otra de las cosas que ve es que sí, el latinoamericanismo lo único que les une es la lengua española.
De hecho, en el latinoamericanismo de Vasconcelos y compañía hay una cosa, un fenómeno curioso, y es que dejan a España fuera, como si no existiese, como si no hubiera nunca existido. Somos una patria única. De hecho, es fascinante porque siempre que se recurre al latinoamericanismo, España no existe. Estos no sabemos muy bien. ¿Cómo es como algo así como si los españoles pretendiésemos que Roma no existe y que hablamos español por ciencia infusa? Una cosa así. Entonces, en el siglo XX es cuando la idea indigenista de las élites intelectuales hispanoamericanas empieza a ver, las republicanas, por lo menos las que están en el poder, empiezan a ver que es peligrosa porque se puede utilizar como sujeto revolucionario al indio. Y eso empieza a hacerse después de la Segunda Guerra Mundial. Es cojones, que estos nos los van a echar encima. Lo ves muy bien en Guatemala. Caray, Alberto, que conoce bien el caso de la guerrilla allí, el ejército guerrillero de los pobres decía representar a los indios del lugar sin tener un solo indio en sus filas. O el caso del ejército zapatista, el subcomandante Marcos. Ese tenía de indio más o menos lo mismo que yo, es decir, muy poco o nada. La izquierda es cuando toma como rehenes a los indígenas y necesita buscarlos puros, claro. Y puros hay en muy pocos sitios en América. En Guatemala es uno de los pocos sitios, el otro es Bolivia. Pero tú dime dónde vas a encontrar un indígena puro, no sé, bueno, en Argentina, en Uruguay, en el propio México. Es que no. En Uruguay no tenés, los exterminaron y a los últimos los vendieron a un zoológico en Bélgica. Que ahí creo que fue la corona belga cuando se encontró con gente en un zoológico. Y dije, ¿cómo hay gente acá? Y no, pero estos son indios, ¿no? Bueno, se les ofreció volver y los indios pedían que no los volviesen de vuelta al Uruguay porque acá los mataban. Y se dedicaron a actividades de granja en un lugar de Bélgica. Hay un lugar expreso de Bélgica donde quedaron esos indios, incluso algunos se mezclaron. Pero en Uruguay no dejaron ninguno. Donde es en Bolivia, pero fíjate lo que le pasa a Ramiro de Maestu un día caminando por el altiplano. Pide un guía, ¿no? Y hay un indio que le hace de guía y ve que tiene un bastón y tenía una moneda de plata en el bastón y ve que son los reyes de España y le pregunta, ¿y esa moneda? Y el indio dice, son nuestros reyes, los reyes de Castilla, como se suele decir acá. Y además, Ramiro de Maestu le llama algo la atención y dice, pero usted sabe que hace 70, 80 años que ya ustedes se han independizado, que son un país aparte, que eligen presidente. Y el indio dice, sí, pero ¿usted cree que yo aceptaría al meteco ese que ponen de presidente si no fuese previamente aceptado, aprobado por los reyes de Castilla? Es decir, los políticos engañaban a los indios diciéndoles que ellos eran presidentes, que debían obedecerlos a ellos como presidentes, porque habían sido ya aprobados por el rey de España. O sea, los indios pensaban que era una sociedad pre-televisión, pre-radio, ¿no es cierto? Y estos indios creían que todavía, de alguna manera, los presidentes de Bolivia respondían a la corona española. Es decir, todavía el prestigio de la corona española en los indígenas del altiplano era fuertísimo. Y te digo, hoy, me pasó hablando con Yayo Pérez Torres, que es el presidente de los gauchos argentinos, y tiene un montón de monturas en la casa, ¿no? Tiene un bretal ahí para el caballo con un águila bicéfala. Y le digo, Yayo, ¿viste águila bicéfala? Y me mira, mide casi 2 metros, y dice, pero me extraña, Patricio, el escudo de nuestros reyes, los austrias. Lo dice en forma sentimental, ¿no es cierto? Por supuesto que es un hombre culto, sabe la actualidad, ¿no? ¿Por qué tienes la bandera de Castilla y León detrás? Aquí el único que está en Castilla y León es Alberto. No, y Óscar, yo estoy en León. Ah, tú estás en León, bueno, sí, Alberto y Óscar, pero tú no estás en Castilla y León y yo tampoco. ¿Por qué la primera bandera que pisó América? Y me la regaló la Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III el Santo, que además es un rey y un santo que admiro mucho. Y después, bueno, el Aspa de Borgoña es bandera del Regimiento de Infantería Patricios, que peleó en las invasiones inglesas y en la Guerra de Malvinas, y además es bandera de 4 regimientos más de reserva del ejército argentino. El Regimiento Patricios hoy en Buenos Aires desfila, tiene 2 abanderados. Uno lleva la azul, celeste y blanca, los colores de la Inmaculada, porque recuerden que la Inmaculada es patrona de infantería de España y patrona de infantería argentina. Por eso yo creo que los colores de nuestra bandera nacen en Empel y la fidelidad de los hispanistas, de los argentinos de bien como fidelidad a la hispanidad, nació en Empel.
Pero el regimiento desfila con esta bandera, con el aspa de Borgoña y cantando marcha granadera y con un pompón borbónico en el uniforme. Y algunos incluso con la roja igualda cruzada en el pecho. Eso pero hoy, 2020. La roja igualda es muy reciente. Es de 1785. Bueno, acordate que nosotros nos independizamos en 1816. La Roja Igualda flameó en el Fuerte de Buenos Aires hasta 1815, cuando la bandera argentina había sido creada en 1812, pero bueno, Belgrano, su creador, viajó en 1814 a hablar con Fernando VII a ver si podía arreglar las cosas, para ver si se podía solucionar, ¿no es cierto? Bueno, Fernando VII no le prestó atención, Carlos IV, que está en Roma, tampoco, pero el rey Jorge III de Inglaterra sí le prestó atención. Le regaló un famoso reloj y vino con armamento, etcétera, etcétera, y ya conocemos la historia. Pero la Roja Igualda era la bandera del Fuerte de Buenos Aires hasta 1815. Uh-huh. Así que fue nuestra bandera también. Y esta bandera, el aspa de Borgoña, sigue siendo bandera nuestra. Con 5 regimientos aquí, es bandera del departamento de Chuquisaca en Bolivia, es bandera del archipiélago de Chiloé en Chile, más en Alabama y Florida, Estados Unidos. Pero todavía hoy, en el archipiélago de Chiloé, cuando el alcalde de Chiloé protesta ante el gobierno de Santiago por algún tema impositivo, por lo que fuese, el pueblo sale con aspa de Borgoña y al alcalde se lo ha visto salir con la roja igualda. Estamos hablando del siglo XXI y diciéndole, le recordamos al gobierno de Santiago que nosotros fuimos chilenizados a la fuerza. Y hace poquitos años vi una entrevista a un sacerdote del sur de Chile y él decía, en el sur de Chile se desarrolló una arquitectura religiosa muy interesante en base a madera. Ustedes saben, Chile tiene grandes bosques. Incluso con motivo de Notre Dame le ofrecieron toda la madera necesaria para reconstruir en Notre Dame, el gobierno de Chile. Pero este sacerdote decía, yo tengo 3 ciudadanías, la huiliche, porque soy indio huiliche, la chilena, que es mi pasaporte, y la española, porque soy un sacerdote católico. Todavía bueno, en el sur de Chile, en algunos lugares, se guarda eso. En ese caso tendría la Vaticana, si es sacerdote católico, más que la española. Tendrías que andar por acá para entenderlo, pero la fe, primero, la fe la trajo España. Y segundo, Bergoglio, como te imaginarás, produce muchas rispideces desde que fue coronado. Así que mejor dejamos la bandera española y la Vaticana puede ser. Le dejamos algún escudo anterior, el San Pío X. Pero tenéis un papa argentino, ¿no estáis entusiasmados? Fernando. No sé, qué sé yo. Me provoca. ¿Vos te crees fácil provocar a un argentino? Mirá que nosotros no tenemos la tipo más fiel del mundo, ¿eh? Mirá, te cuento. Un día Bergoglio dice, compara la última cena. A ver, la última cena es donde nace la iglesia. Con la jabonería de Vieites. La jabonería de Vieites está en un lugar de Buenos Aires, que yo suelo pasar por esa esquina, aunque ya no está más el edificio, donde se juntaba un grupo de masones, contrabandistas, trapisondistas, esclavistas, que eran los tipos que estaban enganchados con el tráfico y el contrabando inglés, y eran los que hablaban de independencia y de libre comercio. Por supuesto, el libre comercio que les servía a ellos, porque en realidad el libre comercio nosotros teníamos, comerciamos con todo el planeta, comerciamos con todo el mundo, menos cada tanto con Inglaterra, obviamente, depende de cómo fueran las relaciones entre España e Inglaterra. Eran masones, eran algunos anticlericales, algunos habían leído a Rousseau, etcétera. O sea, digamos que ellos y los 12 apóstoles hay una diferencia abismal, e incomparable, ¿cierto? Es como, qué sé yo, entre Pablo Iglesias y el emperador y Felipe II, no se los puede comparar. Y Papa comparó la última cena con la jabonería de Vieites y toda esa banda de masones. Así que, ¿qué quieres que te diga? Tenemos un problemita. La última encíclica ni siquiera tiene ninguna alusión al mensaje salvífico de Cristo, ¿no es cierto? Es una encíclica que parece escrita por Greenpeace o Greta Thunberg, así que dejemos ese tema, por favor. Hemos abierto el frente religioso, pero vamos a aplicarlo al contexto histórico. Si se convierte al catolicismo, lo mismo llega a papisa, ¿eh? Bueno, mira, nosotros decíamos, vos sabés que acá en Argentina siempre se decía hay que rezar por las intenciones del Papa y la conversión de Rusia. Bueno, desde que vemos que Putin hace grandes monumentos a la Iglesia, le pide al Papa que cumpla con el pedido de Fátima de consagrar Rusia al Corazón Inmaculado, y el Papa le dijo que no 2 veces, entonces decimos ahora hay que rezar por la conversión del Papa y las intenciones de Rusia.
¿Qué os parece, queridos invitados? ¿Cuál fue, cómo valoraríais la influencia, el papel que jugó la religión cristiana católica en el proceso de la hispanidad? ¿Cómo lo valoráis? Nos dio el sentido de la vida. Pero lo dejo a Alberto, A ver, Alberto. Sí, iba a decir, tiene un papel fundamental en el hecho de que en principio era el objetivo que provoca la colonización de América. Y a partir de ahí, durante largo tiempo, va a ser la forma de organizar territorialmente el espacio. Después ya dejaré que Patricio desarrolle la idea que lanzaba del sentido de la vida. Pero es indudable que cuando pensamos en esa ocupación de nuevo, dado que sí hay una pérdida demográfica por la llegada de las enfermedades españolas y en muchísima menor medida por los trabajos forzados y las derrotas militares, a pesar de todo, la mayor parte de la población seguía siendo básicamente americanos. Y cómo llevar a cabo la gestión de ese mundo americano es algo que cayó sobre las espaldas de virreyes, capitanes generales, presidentes de audiencia, oidores, pero sobre todo de las órdenes religiosas. Hay infinidad de territorios americanos en el norte, centro y sur, donde la única administración europea que llegaba era la de la orden religiosa. Entonces, hay una forma de organizar el territorio durante ese periodo que se ha heredado en las repúblicas independientes que derivaba de cómo la vertebraron primero las órdenes religiosas y después ya la paulatina secularización, entregando las parroquias a los obispados a partir del siglo XVII y XVIII. Uh-huh. Patricio, ¿qué comentabas respecto al sentido de vida? Acá el padre Castañeda decía, en 1810, cuando comienza la revolución, lo que luego se conoció como Revolución de Mayo, en aquel momento fue una suerte de organización de una junta en nombre de su majestad, nuestro buen señor y soberano don Fernando VII, lo cual era obviamente una hipocresía. Había un sacerdote que en su momento estuvo con la revolución, luego la criticó, que fue el padre Castañeda, y él decía, por Castilla fuimos gente. ¿Y qué hizo Castilla? Cuando decimos Castilla nos referimos a España, obviamente, ¿no? Eso que me perdonen los que no son de Castilla y León, pero es una cuestión figurativa. ¿Qué crea? Crea sociedades, crea urbes, porque a diferencia de los ingleses, ¿qué hacen cuando van a un lugar? Crean un club para ellos, con algún deporte propio, algún deporte local, entonces aprendieron a jugar al cricket, al polo, etcétera, porque parece que a ellos no les da la cabeza para crear deporte propio, y luego una zona de extracción y algún puerto, un puerto con tierra alrededor para poder extraer riqueza. España no, España venía, civilizó y convirtió tribus en ciudades y los indios aceptaron vivir en ciudades y les gustó vivir en ciudades. Entonces, y eso está identificado, digamos, ese telus, ese amor a la tierra, hace una empatía con el etos cristiano, es decir, ellos entienden que el cristianismo les daba solución y les daba un sentido de vida. Es decir, vos pensás que antes los ritos significaban que un azteca te secuestraba a tu hija y hacía un sacrificio humano y llegó el caso, practicaba el canibalismo con tus hijos. Entonces, evidentemente, eso debe haber sido la derivación, digamos, obviamente el paganismo es una herejía, ¿no? Pero de alguna necesidad que tuvieron ellos, como decía Alberto, de extenderse porque no desarrollaban herramientas y de esa manera necesitaban de esclavos, necesitaban de gente y habrán creído que de esa manera solucionaban el problema del clima haciendo adoraciones a los dioses y de paso la falta de proteínas comiéndose a alguien. Bueno, eso desaparece con el cristianismo y los indios pasan a tomar a Jesús como el Dios bueno. A mí llamaba la atención, es un sacerdote mexicano que estuvo en mi casa, que era prácticamente indio en un 90%, nos mostró varias iglesias, y yo decía, qué iglesia impresionante, ¿de qué capital es? No, este es un pueblo de 5.000 habitantes, pero ¿cómo pueden tener semejante iglesia en un pueblo tan chico? Me dice, ¿qué, Patricio? ¿Vos pensás que los indios se convirtieron en masa? Es decir, empieza a descubrir que esos hombres con corazas y palos que tronaban se arrodillaban delante de un monje con un sayal raído y veían que ese hombre con un sayal raído representaba a Jesús y que Jesús era un Dios bueno. Entonces, obviamente la gente que naturalmente busca la trascendencia adhirieron inmediatamente al cristianismo. Y adhirieron a un espíritu mariano rápidamente, porque la mujer, la india, se dio cuenta que el cristianismo la consideraba a ella. Entonces, ¿cómo no iba a ser devoto de la Virgen María? Son fuertemente devotos de la Virgen María. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos independizamos? Dejamos de llamarnos católicos y súbditos del rey, porque si vos le decías a una persona que vivía en Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, que es donde yo vivo, que lo cambiaron ahora por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espanto. O San Felipe de Montevideo, ¿no? La muy fidelísima San Felipe de Montevideo. O a un habitante de Manila o a un habitante de California. ¿Usted qué es? Ninguno te hubiera dicho que era argentino, uruguayo, estadounidense, mexicano o filipino. Todos te hubieran dicho que eran católicos y súbditos del rey. Por eso el tema está que cuando nosotros nos separamos, no nos independizamos porque no éramos estados preexistentes, nosotros simplemente hicimos una secesión. En realidad, la secesión americana fue un acto de apostasía. Dejamos de llamarlos católicos para llamarlos guatemaltecos, argentinos, uruguayos, venezolanos, ¿cierto? Ese es el drama de la independencia, que se pierde la identidad. Y a partir de esa pérdida de la identidad vienen todos los males posteriores, por los cuales no hubo líder nacional que pudiera dar un destino a América. Lo mismo le pasó un poco a España, ¿eh? Antes de adentrarnos... El Tirenio Riego, las amortizaciones de Mendizábal y todo lo que pasó. Sí, antes de adentrarnos en la, gracias a ti. Antes de adentrarnos en la independencia, sí quería enfatizar un poco el siguiente tema. A ver, ¿qué opináis respecto a la relación entre la influencia que tuvo la religión católica, el estatus político que se le daba a los indios de allí y a la creación del derecho internacional? Bueno, espera. Yo te quiero cerrar con un detalle, para que veas que todo eso que vos decís estaba tan fuerte en nuestra identidad, que incluso en 1982, cuando nosotros tenemos la Guerra de Malvinas, florece como del subsuelo de la patria. Entonces acá yo debo hacerle un homenaje a Alberto, porque cuando nosotros recuperamos las Malvinas el 2 de abril, las hacemos primero bajo la invocación de la Virgen del Rosario. Y el gobierno de Guatemala inmediatamente nos hace una oferta de fuerzas militares. Pero fíjate qué curioso lo que hace Guatemala, cómo se portó con nosotros, y acá es nuestro agradecimiento. En 1977 Guatemala reclama ante la OEA por el territorio de Belice. ¿Qué hace la Cancillería Argentina? La cosa más estúpida que podía hacer nuestro país. Se pone del lado de Inglaterra. Ha dicho, ¿quiénes son estos hombres para andar reclamándole al gobierno de su majestad británica? Y no se le prestó atención, y nuestra cancillería apoyó Inglaterra, una cosa absurda. 5 años después, ¿cómo nos paga Guatemala? Olvidándose de la ingratitud argentina, nos ofreció un regimiento de alta montaña de 350 hombres equipados para pelear en el frío. Nuestro gobierno, que no tuvo visión para aceptar los apoyos militares que ofreció Guatemala, Dominicana, Nicaragua, Cuba, Venezuela ofreció las Fuerzas Armadas completas, Perú llegó a enviar un escuadrón de caza de combate y casi de prepo lo envió, que cuando perdimos la guerra, Guatemala protestó porque no se le permitió venir a pelear. Y ahí uno nota cómo ese sustrato cultural estaba tan fuerte que se ve incluso en algunas cuestiones de los soldados argentinos. Hay un momento en que una unidad militar inglesa duda en atacar una posición porque escuchó a los soldados argentinos cantando El Cara al Sol. Entonces presumieron los ingleses que iban a chocar contra una fuerza de la Legión Española. Y luego cuenta, ¿no? Dice, ahí había españoles de la Legión y nos paramos. No, eran soldados argentinos cantando El Cara al Sol. Los pilotos nuestros se lanzaban de cabeza gritando, ¡Viva la Virgen de Loreto! Y el teniente Esteves, oficial de comandos que muere en combate, es un hombre que es herido varias veces aguantando la posición para retirar a sus soldados heridos, le escribe una carta a su padre que yo le he insistido muchas veces y no me canso de repetirla. Le dice, papá, muchas cosas, a veces cosas que no se dicen entre hombres, pero este es un momento que yo me enfrento ante la muerte, ¿no? Y le dice, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. ¿Qué hizo el teniente Esteves ahí? Une el azul, celeste y blanca con el aspa de Borgoña, que es la bandera común de todos los hispanoamericanos, ¿cierto? Une la tradición argentina con la tradición española. La roja igual está presente en la carta del teniente Esteves. Entonces, eso era un sustrato tan fuerte que solamente los últimos 30 años, con una fuerte propaganda indigenista y cambios en los programas culturales. Cuando yo era chico, me enseñaban toda la historia de España, el descubrimiento de los reyes católicos, los austrias menores, los austrias mayores, los borbones, y yo me tuve que saber a los 10 años de edad, a los 9 años de edad, la obra completa de los virreyes del Río de la Plata. Y en la segunda mitad de cuarto grado, con 9 años,
España dejaba de ser buena para ser mala, Inglaterra dejaba de ser mala para ser buena porque nos traía San Martín Lumberco y resulta que nos iba a pagar mejor los cueros que nosotros producíamos y que había que liberarse del yugo español. Vos te puedo asegurar que vos lees los manuales de cuarto grado de la escuela primaria y decís, pero esto le escribe un oligofrigo, un tipo que tiene un fuerte conflicto de personalidad. No se sabe si a la mañana es una cosa y a la tarde otra. Entonces, la identidad española y la identidad religiosa son los que marcaron, crearon el sistema de leyes y gracias al derecho de Indias se creó el derecho internacional, obviamente. Claro. Disculpen que fui muy larguero. No, un placer. Al hilo de lo que nos dice aquí Academia Play, me piden que os saque el tema de esta paranoia colectiva del derribo de estatuas que puedan tener algo que ver con la hispanidad. ¿Qué opináis al respecto? Espera, Fernando, que no. Tienes que activar el micro. En Buenos Aires han tirado la estatua que tienen, creo que es de Solís, la tienen delante de la Casa Rosada, ¿no? Y la han tirado ya, están en ello, ¿no? No, la de Solís creo que no, la que se sacó, se la retiró, esa es la de Cristóbal Colón. Y la expresidente, Cristina Kirchner, dijo, esa estatua, que miraba a Europa, no sé, como si ella hablase en charrúa, qué sé yo. Y en realidad la estatua de Cristóbal Colón, que la hizo acá la colectiva italiana, está con un dedo señalando, no es Europa, está señalando las Islas Malvinas. Entonces, en realidad, dentro de la brutalidad y la ignorancia propia de nuestros políticos, porque son burros genéticamente e irrecuperables, se sacó una estatua que es muy importante. Además, las estatuas recomiendan a los escultores que no se toquen nunca porque el material sigue trabajando a lo largo del tiempo. Con su dedo señalaba Malvinas. Era todo un símbolo de que esa es una tierra irredenta a recuperar. No estaba señalando Europa. Colombino Europa, pero nada más. Entonces, realmente, ese grado de estupidez y de... Ahí se mezclan ideas de la izquierda, incluso hay ideas liberales, como el tema de los próceres, ¿no? Un término que acá trajo Mitre, que fue un presidente masón que era de origen griego, Mitre no existe en español, es Mitrópolos, entonces metió todas esas ideas de los próceres, que es un término muy griego, y no de la historia y de la tradición. Y los pueblos tienen tradiciones, que son la suma de usos, hábitos y costumbres, con lo cual se genera una cultura, con lo cual se genera una civilización, y gracias a eso se crea un sistema de leyes y de gobierno, ¿no es cierto? No tanto los próceres, tenemos una historia que parece futbolística, ¿no? ¿Cuántos próceres tenés vos, cuántos tengo yo? Y esas cosas que uno no las puede entender. Entonces se generan cosas absurdas, por ejemplo, el embajador argentino en España dijo, bueno, San Martín también es español, y acá dijo, no, ¿cómo va a decir eso? Sí, cuando nació en Yapeyú, 1778, Yapeyú, provincia de Corrientes, era tan España como Murcia, ¿cierto? Entonces uno escucha esas cosas y uno no lo puede entender. Y curiosamente, el militar más condecorado del ejército español, con 9 laureadas de San Fernando y un título nobiliario, nació en la provincia de Córdoba, Tucumán, virreinato del Río de la Plata. Ustedes saben que el militar más condecorado del ejército español era un proto-argentino, por decirlo así, un rioplatense. No lo sabía, no tenía ni idea. Oye, pero te veo muy motivado, Patricio, con el tema de Malvinas. A ver, eso es una mierda, Malvinas. Es un lugar que hace frío, viento, no produce nada la tierra allí. No hay más que... Hay 3.000 pastores ingleses que se las metan en el culo. ¿Para qué queréis eso? ¿Quién está cerca de Fernando para tirar con zapato? No, claro, pero si es que si me dices otro sitio, es el Río de Janeiro. Bueno, pues te lo compro. Pero las Malvinas. ¿Te duele? Horroroso. Sí, ¿no es cierto? Y Gibraltar también. ¿Por qué reclamas Gibraltar? ¿No es cierto? Gibraltar es rico. No, pero yo soy partidario de que Gibraltar será porque tiene 50.000 empresas fantasmas. Malvinas, a ver, obviamente yo supongo que me lo estás diciendo en broma. Malvinas es, primero, debajo de Malvinas tenés una plataforma petrolera que tiene una Arabia Saudita en petróleo debajo de Malvinas. Se calcula el equivalente a las reservas de Arabia Saudita. Además tenés a tiro de caña de pescar, nódulos metalíferos, nódulos de manganeso, muy importantes para desarrollar. Además, una pesca como para alimentar medio continente, además el turismo, etcétera, ¿cierto? Pero lo que pasa es que Malvinas
Malvinas es una plataforma de desembarco sobre la Patagonia Argentina y sobre la Araucanía chilena, ese es el tema, y sobre la Antártida de Argentina y de Chile. Es decir, si nosotros, digamos, supongamos que en el año 1700, no sé, Luxemburgo hubiese ocupado Malvinas, ¿no es cierto? Un país con el cual no tenemos ningún conflicto, tal vez podríamos haber aceptado porque Luxemburgo no es un peligro para Hispanoamérica, para Sudamérica. El tema es que Inglaterra sí es un peligro para nosotros. Es más, yo creo que si no tuviésemos derechos sobre Malvinas, pero Malvinas estuviese siempre ocupada por Inglaterra, nosotros nos veríamos obligados a ocuparla, a una acción militar para sacar a los ingleses, porque ellos sí son un peligro concreto. ¿Vos pensás que de año 2011 ellos no reconocen la soberanía de Argentina y de Chile sobre la Antártida argentina chilena? Que además, vos sabés que la Antártida argentina-china tiene una parte superpuesta y esa parte fue declarada binacional por el presidente Ibáñez del Campo y Juan Domingo Perón. Entonces, si hay dos países que dieron una señal de que el mundo hispánico se puede reunificar, fueron Chile y Argentina. Que no solo reunificaron una parte de la Antártida, sino que en su momento pensaron en... ¿Perdón? Se llevan mal los chilenos. Pensaron en reunificar. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con tema de propaganda y con el tema de disputas territoriales, que nacen también a partir de la secesión, donde nosotros decimos que ellos nos quitaron el sur de Chile y ellos dicen que nosotros le quitamos el sur argentino. Y en realidad nos perdimos mutuamente. Yo digo a los chilenos, escúchame, querida Patagonia, ¿por qué no te quedas con toda Argentina? Y además con Uruguay. Y que Uruguay se quede con Argentina y Chile. Y Argentina con Chile, Uruguay, Paraguay. Es decir, nos perdimos mutuamente. No es que España perdió América. América perdió España. De hecho, es más, España cuando se produce la secesión americana, hasta se benefició económicamente, dejó de preocuparse por nosotros. Y quedándose con las Antillas, se lanzó a la revolución industrial. Los únicos países que se beneficiaron con la secesión de América fueron Inglaterra, que se dio con todos nuestros mercados, y España, que se abocó a su desarrollo interno. Pero nosotros, obviamente, los perjudicamos. Ahora que abrimos el tema económico, sí me gustaría tratar el siguiente tema. ¿Cuáles eran las ideas económicas que tenían en la cabeza los supuestos liberadores del peso español sobre América? ¿Qué ideas económicas ninguna, tenían? No tenían ninguna. Cuando estos tipos se vienen de Inglaterra, vos pensás que... Todos los libertadores, todos vinieron de Inglaterra. Un día, en la fragata Canning, viene Zapiola, Alvear, San Martín y Eduardo von Kaunitz, barón de Holmberg, que era un de las fuerzas balonas, aunque era austríaco, al servicio de Inglaterra. Y de alguna manera todos estaban enganchados con algunas logias inglesas. Un día yo hablé con el chosno del barón de Holmberg, que también mantiene el mismo apellido, y somos parientes de parientes. Y le pregunté, le digo, ¿tu antepasado era masón? Dice, mira, mi antepasado era masón, mi chosno era masón, mi tatarabuelo, mis abuelos, mi abuelo, mi padre, y cuando mi padre me dijo a mí, no, me da vergüenza, le digo, papá, vamos los domingos a misa, ¿cómo entrar? Así que me dice que los descendientes de los otros que venían en ese barco no se hagan los distraídos. Todos estaban enganchados con Inglaterra, incluyendo mi antepasado, dice. Entonces, estos tipos, no, a ver, se pusieron a pensar si se fragmentaba, qué iba a pasar con la moneda, algo tan simple como la moneda. Para ustedes ha sido todo un tema cambiar de la peseta al euro. Bueno, si nosotros teníamos una moneda poderosísima, que fue, me acuerdo, a los 10 años fue la primera pregunta que le hice a mi papá, ¿no? Me dice, papá, si antes estábamos con Perú, ¿qué pasaba del otro lado? ¿Y qué moneda había? Porque justo cuando yo era chico se había cambiado la moneda nacional. Me acuerdo de mi padre, que era un hombre cultísimo, me miró estupefacto y dice, la verdad que no sé qué moneda había. Yo dije, acá hay algo que nos están ocultando. Si mis padres, que eran personas que sabían mucho de historia, no sabían el tema de la moneda, yo es un tema que lo descubrí hace 10 años, creo. Entonces, tenemos una moneda con la cual yo caminaba desde Carmen de Patagones, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, hasta el estado de Nevada, hacia arriba de California, y luego hasta Filipinas, y de Filipinas me metía en China, ¿cierto? Si nos separábamos, íbamos a hacer ¿cuántas monedas? 5, 10, 20, porque no sabían. Una vez que abrió la caja de Pandora, ¿cierto? Se abrieron todos los males y se perdió, ¿viste? El fuego de Prometeo, ¿viste? Porque acá, en vez de seguir manteniendo la herencia española, que era la que nos conformaba, dijimos, no, ahora vamos a hacer países nuevos con nombres nuevos. ¿Vos sabés lo que fue en Chile? Cuando Higgins le dijo a los funcionarios, bueno, muchachos, hay que ahora los documentos hay que decir República de Chile. ¿Cómo República de Chile? Si somos españoles.
no, pero nos independizamos. Y los funcionarios, sí, no, bueno, pero qué sé yo, pero somos españoles, separados de España. No. Ahora hay nombre nuevo. Los gentilicios tardaron casi un siglo en imponerse. Pero yo te diría fin del siglo XIX, principio del XX. Te digo más, a mí hasta la década del 70, siendo muy chiquito, una vez hablando con un criollo, un gaucho, cuando le digo mi apellido, como mi apellido no es español, me mira raro y dice, ¿pero usted es cristiano? O sea, con lo cual me quería decir, si yo era criollo, y yo, ¿usted es argentino? Me dice, sí, le digo, ¿de dónde es eso? Y es francés. Cuando le dije que era francés, me acuerdo que me miró con una cara diciendo, ¿será honesto este chico? ¿Será decente? ¿Viste? Decía, eso estaba todavía encarnado en la gente. Vos veías todavía, hace 10 años, me acuerdo, un criollo tendría como 90 años, que querían el lobizón, que es una mitología, ¿no? Y él dice, no, yo vi al lobizón, que dio tres vueltas y se convirtió en cristiano. Él no decía humano, decía cristiano. Alberto, estos tipos no tenían ni jota que iban a hacer, se reventaron la moneda y se perdieron todos los mercados. Porque además se perdió el galeón de Manila. España México lo intentó un tiempo, pero al final el mercado de México se lo terminó manejando desde los puertos norteamericanos, de Puerto de San Francisco se lo manejó Estados Unidos. Y los chinos que necesitaban la moneda de plata, al final consiguen plata y hacen lo que llaman el dólar de junco, que tenía la cara de Sun Yat-sen, que era el primer presidente, pero ese dólar de junco, que ellos le llamaban yuan ya en ese momento, era derivado del real de A8 español y de luego el peso mexicano. Pero ellos querían seguir negociando con México y que México le pagase con el carolus, o sea, el real de A8 que tenía la imagen de Carlos V. Ni siquiera querían, no querían tanto el peso nuevo. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Acá una trampa genial. Hacen un dólar de plata con menos gramos, pero nuevos, relucientes, compraban en China y se los cambiaban por los reales de A8 que tenían más peso en plata. Pero los chinos decían, bueno, pues como están viejos, más ajados, sucios, se los cambiaban. Los yanquis, ¿qué hacían? Se traían toda esa plata, la fundían y hacían dólares nuevos y con una ganancia del 5 o el 10% por la diferencia de plata que había entre una moneda y otra. Mirá de cómo nos robaron de una manera extraordinaria. Y el resultado fue que hoy un real de A8, si lo querés comprar, hay distintas cotizaciones, pero una que encontré al azar valía 6.000 pesos argentinos. Pero el peso argentino le sacaron entre 13 y 15 ceros, con lo cual estamos hablando que valdría como 6 trillones de pesos. O sea, fíjate cómo se destruyó nuestra moneda. Entonces no tenía ni idea de qué iba a ser el comercio. Inglaterra, San Martín planteó, nosotros para desarrollarnos le tenemos que entregar la minería a los ingleses, ¿cierto? Entregarle la minería a los ingleses, que es como ustedes entregándole las finanzas al marqués de Galapagar, ¿no es cierto? No sé cómo va a terminar la finanza española. El puerto de Valdivia y una exención impositiva de 30 años. Y él creía que de esa manera Inglaterra le iba a traer industria e iba a industrializar Chile. Bueno, no ocurrió nunca eso. Bueno, Fernando, Alberto, ¿cómo ves vosotros el tema económico? Quizá la situación previa, ¿qué ocurrió después de la independencia? ¿Qué opináis? Bueno, a ver, Gary, queremos escuchar. Tío. Hay una extraña contradicción en el hecho, que creo que Patricio lo estaba señalando, en el hecho de que había un mercado interamericano, dentro del continente americano, y entre América, Europa y Asia, sobre todo en el siglo XVIII, aunque ya desde antes intenso. Bien es cierto que la mayor parte de él, a través del contrabando, no eran por los cauces legales. Y era un modelo que yo lo he defendido en una contrahistoria que hemos hecho con Fernando, es uno de los motores de la revolución industrial, porque es ese gran mercado de consumo que puede acaparar la producción industrial europea y, por tanto, se puede poner en marcha esa revolución industrial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando todos estos próceres, ese término que Patricio nos recordaba, el problema de ese término, avalan el proceso de independencia, en efecto, no tienen ni idea de economía porque en principio ellos lo que desean es apoyar el libre mercado, todo ese modelo que en principio ha logrado el desarrollo del mundo europeo. Y lo curioso es que ellos ya tenían ese modelo y lo primero que hacen cuando van a la independencia es donde, para que se haga Patricio, no había ninguna aduana de cerrar el fuego hasta la verdad, de modo que una vez más,
algo que caracteriza a la mayor parte de los próceres, y me va a permitir, Patricio, ese es unos sistemas dinámicos. Espera, Alberto, porque te estamos escuchando un poco mal. Creo que la conexión igual te ha fallado un poquito. Está entrando mal, Alberto. Está entrando mal la conexión, sí. Sí, sí, la conexión de Alberto. A ver. Bueno, mientras va entrando... ¿Te das cuenta, Patricio? No, el concepto no lo llegué a escuchar, ¿eh? ¿Cómo está Castilla y León? Con problemas de internet. ¿Cómo la tiene nada, ¿eh? Castilla y León. Será que están pensando también en alarma. Bueno, pues que sepas, Patricio, que aquí hay independentistas en León. Donde está Óscar, se quieren separar de Castilla. Ya bueno, nunca he visto. Piensa que Fernando III unió ambos reinos, sí, en 1230, de manera permanente, y lo quieren separar. Es un virus que ha llegado aquí también, por desgracia, pero no, de momento lo tenemos controlado. De momento, haremos todo lo posible por controlarlo. Pero si no es mala idea, a ver, si os lo planteáis bien... Es decir, os planteáis una cosa bien hecha. Queremos la autonomía para lo que la queremos, para competir, para bajar impuestos, para, en fin, para atraer empresas, para atraer gente, etcétera, para convertir León en lo que debía ser, una ciudad grande, rica. Sobre todo, Fernando, para fomentar el Gionés, que eso es lo básico, fundamental. Para pero no la quieren para eso, lo quieren para eso, para el Gionés. No sé qué historia es, y para meter un montón de funcionarios, pero la idea... Bueno, yo te cuento que nuestro presidente es tan culto que ahora habla en valenciano y en bable. Porque dice, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, claro. Que todes, viste, para que tiene un problemita. Y todes quiere decir todas en bable. Y también dice chicos y chiques. Y chiques creo que quiere decir chicas en valenciano. Así que, bueno... Género fluido. Eso es, claro, es que es una persona... Claro, tiene un problemita. Ah, yo pensé que mi presidente era muy culto y hablaba muchos idiomas. Pucha, me desilusionaste. Alberto, porque bueno, también pensé que hablaba alemán, porque todes quiere decir muertos en alemán, ¿no es cierto? Y será que también nos quiere a todos muertos, ¿no? Eso también es algo, ¿viste? Ahora que nos quieren vacunar obligatoriamente con una vacuna que la quieren traer de Inglaterra encima. Que, sí. ¿Te imaginas la garantía que me da una vacuna inglesa? Es como poner al zorro a cuidar a las gallinas, ¿eh? Va a provocar un genocidio, bueno, es gravísimo, ¿no? Ciertamente. Fernando, ya que te tenemos aquí, he podido leer en algunos comentarios aquí durante la transmisión como cierta reticencia, que nosotros somos un grupo liberal, como sabéis, y cómo ha sido esa relación entre el liberalismo español, el proceso de la hispanidad, el proceso de independencia, ¿cómo valoras tú todo eso? Como los próceres eran en su mayor parte liberales. Sí, en el fondo lo que se produce es una guerra civil dentro del mundo hispano, que se verifica en España, pero también en América, en las dos partes, ¿no? Aquí lo que pasa es que adquiere otras formas, adquiere la forma de guerras carlistas ya en el siglo XIX, pero digamos que los bandos son muy similares. San Martín, por ejemplo, estuvo en España en la Guerra de la Independencia y podría haberse quedado aquí. Imagínate que se casa con una española, pues se hubiera convertido probablemente en un militar liberal. Casi convencido, como Riego o como cualquiera de ellos, ¿no? Hubiera peleado contra Fernando VII. Es decir, que durante los primeros 50 años, después de la independencia de Hispanoamérica, bueno, menos del continente, porque Cuba y Puerto Rico siguieron siendo parte de España, el problema se ve. Los liberales españoles son muy parecidos a los próceres, muy, muy similares en todo. Espartero y todos estos son muy... necesitan además construir un Estado-Nación a toda prisa. En España, por ejemplo, la Rojigualda, la bandera actual que se había implantado para la Armada en el siglo XVIII, se convierte en bandera del Estado en el siglo XIX, ya en tiempos de Isabel II. Es muy similar. Sí, en el fondo son historias paralelas, las de España y Argentina, España y México, con las peculiaridades locales, pero muy similares. Al final, el duro acceso de lo hispano a la modernidad, que le cuesta, que a nuestros antepasados les costó bastante. Pero vamos, que no de todo tuvo la culpa Inglaterra. De hecho, Inglaterra hay que copiarla en algunas cosas. Yo, por supuesto, estoy a favor de copiarles. Si los argentinos se hubieran independizado como los canadienses, otro gallo les cantaría, o como los australianos.
Es decir, al final gestionaron bastante mejor algunas cosas relativas sobre todo a la independencia. Aprendieron la lección de lo que pasó en Estados Unidos y tanto Nueva Zelanda como Australia o Canadá, los grandes dominios, se independizaron de una manera muy bien. De hecho, Canadá o Australia siguen siendo una monarquía, ¿no? Hay quizá el problema, hay que mirarlo en los problemas que tienen los hispanos y lo dados que somos a los excesos y a no tomarnos las cosas con mesura, ¿no? Es decir, la mayor parte de problemas nuestros son autoinducidos, no hay que buscar el culpable en Inglaterra, ¿no? En absoluto. En muchísimos casos es así. Y luego Argentina en concreto es un país al que le fue muy bien durante muchos años, que se desarrolló, era un país de promisión. La gente emigraba allí. Sí, a ver. Patricio, ¿qué más opinas? No. Fernando, no lo puedo ver así porque acá la independencia significó el empobrecimiento de poblaciones enteras y de exterminio. Es decir, cuando España se fue, España tenía muy bien organizada la economía acá, ¿eh? El trabajo de España tenía muy bien estructurada todo lo que eran las cajas fiscales. Lo que había era un problema, una periferia corrupta, pero eso se podía solucionar. Es decir, esas periferias corruptas, esos funcionarios locales, cuando se independizaron, ya no tuvieron freno. Entonces, por ejemplo, acá todos los aborígenes perdieron lo que se llamaba repúblicas de indios, donde ellos tenían sus cabildos, el cacique recibía título de don por parte de la corona, y tenían sus cajas de ahorros. Es decir, ellos incluso organizaban obra pública junto con los virreyes, para, sobre todo los caminos que necesitaban para poder enviar sus productos. Cuando viene la revolución dice, bueno, ahora como somos todos iguales, todas las tierras de ustedes se pierden. Y fue un drama que permaneció de alguna manera hasta ahora, porque ahora se, digamos, mutó, ¿no es cierto? Por ejemplo, los mapuches son en realidad un neologismo que nace a principios del siglo XX por un funcionario chileno de origen británico y que quería un término, mapuche, que es mapus tierra, che gente, pero los mapuches parece que no han figurado nunca en la historia, eran araucanos, huiliches, boroganos, pero esa tribu no existe nunca. Es un poco como el esperanto vascuense, ¿no es cierto?, que como idioma parece que sus raíces son bastante difusas. Entonces, acá lo mismo, es una identidad difusa, pero los pueblos en realidad se vieron absolutamente perjudicados. Por eso aparecen los caudillos americanos eran como los líderes carlistas. De hecho, se consideran similares al carlismo acá en el siglo XIX. De ahí que el hispanista argentino tiene simpatías carlistas. Acá el nacionalismo argentino, a diferencia de lo que ocurre en España, acá el nacionalismo es hispanista y es austracista, y llega al caso es carlista, ¿no es cierto? De hecho, hasta Sixto de Borbón tiene tierras acá, tiene un campo acá en la Argentina, viene seguido, etcétera, tiene simpatizantes acá. Pero en realidad, cuando cae Juan Manuel de Rosas, que es el último gran caudillo hispanista en 1853, nuestros países se vieron sometidos a los intereses británicos, a un libre comercio que nos perjudicaba, que no nos protegía, y se entraron a cerrar miles y miles de pequeñas fábricas que eran las que estaban apareciendo desde la época de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que eran las que existían antes durante la corona española, se empiezan a cerrar con la revolución, vuelven a abrirse con Rosas, y se vuelven a cerrar con el tema de libre comercio. Un libre comercio que además los ingleses te lo traían a cañonazos. Acuérdate, ellos nos atacan en 1845 para imponer el libre comercio. Se vienen con 110 buques, 20 de guerra y 90 de carga. Y bueno, lo que hizo que los primeros, a lo largo de las distintas orillas del río Paraná, se los fue cañoneando, atacando permanentemente, y cuando bajaban con mercadería en determinados pueblos, los pueblos dijeron, no te compramos nada, si tuvieron que ir. Pero en realidad era una apertura comercial que nos demolía, ¿no es cierto? Eso ya se hizo en las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Los ingleses nos ofrecían un libre cambio que los beneficiaba solamente a ellos. Es decir, acá todavía nosotros teníamos todo un mundo de... A ver, ¿qué hizo Ulises Grant cuando fue invitado a Inglaterra? Los ingleses le hablaron las maravillas del libre comercio. Y Ulises Grant dijo, sí, es fantástico. Pero vamos a proteger nuestra industria durante 200 años, cuando estemos sólidos le abrimos el mercado. Pero primero tenés que desarrollar lo que tenés, no podés a una planta que la estás regando meterle un competidor mucho más poderoso, porque no llegás a desarrollar nada.
sobre todo en aquel momento. Hoy no, hoy te diría que, bueno, lamentablemente Argentina tendría que dedicarse a un área donde sea altamente eficiente y sobre eso ver en el largo plazo de industrialización. Ya hoy no puedes hablar de sustitución de importaciones porque hoy nos fundimos hacia la Argentina con esa idea. Pero en aquel momento sí se podía. ¿Qué opinas? Y después los gobernantes, mira, hay un trabajo muy bueno hecho por un liberal catalán que vivía acá en la Argentina, que se llama Vialet Macé. Y él era, el español era liberal, era masón, o sea, no tenía nada que ver con la identidad católica hispánica. Sin embargo, hace un trabajo sobre la situación de la pobreza del norte argentino. Dice que es calamitosa. Y en realidad, el liberalismo logró el desarrollo de una pampa bonaerense, una clase muy rica, de ahí que tenemos palacetes, no hay nada más rico que un argentino, se decía. Pero después tenías un norte paupérrimo y un sur prácticamente con estancias en manos de capitales británicos. Tenías un país desarticulado que aparentemente era rico, pero esa riqueza no le llegaba a la gente. Eso no era real. Yo creo que yo vengo de familias conservadoras, sin embargo, me reconocía a mis abuelos. No, es cierto, había una pobreza terrible. Lo curioso, que fueron los conservadores los que quisieron hacer unas leyes de justicia social, y ¿saben quiénes sabotearon esa ley de justicia social? Los diputados socialistas. Los diputados socialistas se opusieron a toda mejora de los obreros argentinos. Una cosa rarísima. Bueno, en España se opusieron al voto de la mujer, ¿no es cierto? Cierto es, cierto es. Alberto, ¿qué opinas a todo este respecto? Creo que ya, ¿nos escuchas bien? Yo os escucho bien, os veo muy bien, no sé qué tal vosotros, si me escucháis bien. Ahora te vemos perfectamente, sí. ¿Qué opinas a todo este respecto? Estamos necesitados de tu magisterio, Garín. No, yo estaba terminando mi reflexión antes diciendo que la independencia provoca la creación de 25 aduanas. Entonces, ya existía un mercado abierto, ya existía la capacidad del intercambio y se echó para atrás. Estaba escuchando con atención lo que contaba Patricio sobre la situación de Argentina, la imposición del libre mercado y demás. Bueno, son hechos históricos, sin duda. Otra cosa es si la reacción al hecho histórico de que te impongan el libre mercado es el cierre o salir a jugar en esas condiciones y tratar de competir. Entonces, es ahí donde me quedaba la duda. Y me he quedado dando vueltas a lo que estaba ahora contando Patricio. Fernando. Dime. ¿Cómo? Dime. Sí, respecto, bueno, claro, nosotros... Claro. Bueno, yo creo que hay casos de relativo éxito en Hispanoamérica económico. ¿Vale? Argentina lo fue durante bastantes décadas, a finales del siglo XIX y principios del XX. Argentina se estropea en otro momento, se jode en otro momento, a mediados del siglo XX, cuando llevan ya un siglo, más de un siglo independientes. Uruguay es otro ejemplo de éxito. Caray, mira Montevideo, mira Buenos Aires, qué ciudades, qué edificios, sobre todo Buenos Aires. En Montevideo hay un rascacielos que se llama Palacio Salvo, que ya del estilo de Nueva York. Vamos, que pocas ciudades europeas tienen edificios como esos, no digamos ya Buenos Aires. Luego tenemos el caso del éxito chileno en los últimos 30, 40 años. Bueno, incluso Chile se podría decir que antes de este periodo de crecimiento tan intensivo desde los años 80, también era un país que se había modernizado mucho. No sé, decir que todo ha sido un fracaso económico es depende. Ha habido países que sí han fracasado estrepitosamente, pero prácticamente todos los países de Hispanoamérica traían población europea hasta los años 50-60 del siglo pasado. Es decir, había italianos, franceses, españoles, por supuesto. Sí, pero no se pudo hacer una economía con un alto valor agregado. No creas que hubo un desarrollo. No, pues eso te dice sí, todo. El salto tecnológico de economía de valor agregado fue bastante complicado. El Palacio Salvo, que es interesante que vos decís, porque tiene una copia, es copia de uno en Buenos Aires, el Palacio Barolo, que era un edificio destinado a traer los restos de Dante Alighieri, porque el constructor dijo, Europa va a caer una gran guerra y me quiero traer los restos del Dante Alighieri. Bueno, no sé, digo esa historia. Pero en realidad era una economía que se concentraba en un grupo de manos, que permitía, claro, tener subterráneos, tener el Teatro Colón, tener palacetes, pero no llegaba a ser un desarrollo homogéneo para todo el país. No creías que eso funcionó así. Permitió, sí, cierta concentración, teníamos hasta una flota poderosa. Pensá que la Marina de Guerra argentina intervino incluso, intervino en la Guerra Civil Española, ¿sabía, no? Sí, pero vamos a ver. Si había españoles... Si teníamos un poder, pero un poder concentrado en sectores. Mira, si había españoles que emigraban a Argentina, e ingleses, y alemanes,
franceses, italianos, es decir, de las regiones más avanzadas del mundo, que emigraban a Argentina a principios del siglo XX, significaba que Argentina era tierra de promisión y donde podían abrirse paso en la vida, como los Estados Unidos, que emigraban a lugares, no ya como Argentina, que era la tierra de promisión por antonomasia en Sudamérica, pero que emigraban a México, que emigraban a Colombia, que emigraban, bueno, a Venezuela, y a partir de los años 50, 40 y 50 con el petróleo, aquello fue la locura. Vamos, que esto me lo ha contado a mí mi padre, que cuando él era niño en los años 50, todos se querían ir a Venezuela. No había más, es decir, no veía ningún futuro en Alemania, ni en Dinamarca, lo veían en Venezuela. El propio México se llenó de migrantes, los güeritos que llaman allí, se llenó de migrantes europeos. Chile, no digamos, tuvo una colonización, sobre todo el sur alemana, bestial. Es decir, vender la historia de la América hispana como una historia de fracaso económico persistente es desconocer los hechos de los dos últimos siglos. Es un fracaso económico más reciente que otra cosa. Hace un siglo no se tenía esa percepción de que América, la América hispana, fuese un lugar atrasado, del que la gente se iba, todo lo contrario. Mira qué ciudades hay. Si el Ciudad de México es de las ciudades más grandes del mundo, Buenos Aires también figura en ese grupo, Lima, etcétera. No sé, creo que estamos comprando la propia propaganda de no sé de dónde viene, pero el hecho de esto ha sido un fracaso absoluto, y no ha sido un fracaso absoluto. En absoluto, para nada. No, yo no, a ver, pero Fernando, yo no digo que sea un fracaso. Vamos, absoluto. Que la independencia no ha sido un fracaso. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo a partir del siglo XX, se gestionó como se gestionó. El problema de América no ha sido tanto. La independencia para nosotros sí fue un... Fernando, la independencia para nosotros sí fue un colapso geopolítico. Pero si hubieran tenido que independizar la en independencia algún momento. Pero claro, también nos hubiéramos independizado en cuatro reinos, como el plan del conde Arando, una cosa así. O sea, acá se tendría que haber generado cuatro reinos poderosos, o tres tal vez. O sea, un México. Vos pensás que México, vos decís México es una ciudad, pero México perdió todo el sur y el oeste de Estados Unidos. Perdió parte del Caribe, perdió Filipinas, y perdió el manejo de su moneda como moneda que era la reina de las finanzas globales. Cuando vos perdés el manejo de tu moneda y tu moneda sustituida en su momento por la libra y luego el dólar, perdés una ventaja competitiva en tu desarrollo enorme. Si no, ¿por qué México se la pasó teniendo guerras civiles en el siglo XIX y en el siglo XX? La última, la rebelión de los cristeros, ¿cierto? Entonces, no es ni muy ni tan. Hubo sí desarrollos importantes, pero desarrollos tecnológicos nosotros nos quedamos retrasados. Lo que ha producido América, por ejemplo, ha sido grandes plumas, grandes escritores. Pero esos grandes escritores justamente son el reflejo de nuestra herencia española. Entonces, claro, lo tenés a Borges, lo tenés a Vasconcelos, lo tenés a Neruda, tenés un centenar, ¿no es cierto? O plumas como el padre Castellani, o Gouas, personas brillantes, ¿no? Y que incluso algunos hasta proféticos. Hugo Boss escribió una novela que parece la Argentina de hoy, una Argentina gobernada por una viuda que tiene un hijo joven, con la minería entregada a los ingleses, que es lo que nos ocurre, una juventud afeminada y un papa argentino. Lo escribió en 1940. Lo lees y parece que lo escribió hoy a la mañana. Entonces, México perdió el 80% de su territorio. Y perdió el manejo financiero y perdieron todos los mercados de Asia. Eso es lo que perdió México. Que vos decís, bueno, iban europeos, pero vos pensás de Italia. Se había producido el Risorgimento italiano. Eso era una bolsa de gatos. Había persecuciones, pobreza, desastre. El reino de Sicilia quedó muy mal, etc. Obviamente que vinieron muchísimos sicilianos acá. Tenés dos guerras mundiales, obviamente. Y los alemanes que vinieron eran alemanes del Volga, venían de Rusia. No es que venían berlineses necesariamente. Los alemanes argentinos son Volga Deutsche, dicen ellos. Alemanes del Volga, que son muchísimos. Obviamente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvimos aluviones extraordinarios. Nicolás Casanseo, ese famoso periodista argentino, nació en un campo de refugiados en Austria, me parece. Y se venían escapando porque eran rusos blancos, ¿cierto? No querían caer en manos de las tropas de Stalin. Eso tenés muchísimo. Bueno. Y obviamente tenés también perseguidos políticos. ¿Te imaginas? Vinieron petenistas de Francia, vinieron un montón. Fascistas italianos vinieron un montón. Alemania socialista, croatas ustayas, todo eso vinieron un montón. Eso también. Amigos. Pero, o sea, no es ni muy ni tan. Es ni muy ni tan.
Fernando. Yo creo que hay un poco de a ver, para nosotros fue perder todo el mercado asiático y el dominio el predominio mundial de la finanza. Pero el genio español era muy grande y solo permitió que hubiese logros parciales. Es cierto, Buenos Aires es una ciudad muy linda, todavía lo soy, ¿no es cierto? Tenemos algunos premios Nobel en ciencia, etcétera. Tenemos, hemos marcado alguna página en la historia, pero no dejamos de ser países debilitados, por ejemplo, no estar unidos. Uruguay, Argentina y Chile, deberíamos ser un solo país, porque se crearon países sin destino. El problema es que somos nosotros no tenemos destino, porque se perdió el destino civilizador, ¿no es cierto? Aquel destino evangelizador se pierde. Entonces ahí el ethos se quiebra mucho y quedó, Argentina quedó fracturada. Uruguay la fabricaba entre Lord Ponsonby y el emperador de Brasil. Hicieron prácticamente en un acuerdo en tejes y manejes y Uruguay de un día para el otro dejó de formar parte de la Argentina. Vos sabés que los historiadores uruguayos, ellos no tienen conciencia de que alguna vez se separaron de España. Los uruguayos creen que hablan español porque pasó una gaviota española con un diccionario charrúa español, se le cayó a un indio en la cabeza, el indio solito aprendió a leer y escribir charrúa y español, y a partir de ahí hablaron español, y de golpe se convirtieron todos en blancos, porque la población uruguaya es absolutamente blanca. Entonces no quedaron indios. Entonces, no tienen idea de que ellos alguna vez forman parte. Ellos cuando hablan de la independencia, hablan de que se independizaron de Argentina. Te digo más, hoy todavía Argentina pierde un partido de fútbol con cualquier país, ellos festejan porque se han liberado del yugo argentino, ¿viste? Una cosa que no lo puedes creer. Patricio, quería yo ahora, bueno, finalizar un poco la sesión con una reflexión que me gustaría oír vuestra opinión al respecto de por qué es importante hoy, en 2020, tanto a nivel político, social, como sobre todo de mantener la hermandad que tenemos, ¿no? Desde España, con nuestros amigos hispanoamericanos, ¿por qué es importante defender la idea de la hispanidad hoy, en 2020? ¿Se encuentra bajo algún tipo de ataque y por qué es importante defenderla? A ver, Garín. Alberto. Bueno, yo creo que el punto de partida trasciende más allá de la hispanidad en sí. Lo que estamos viendo hoy es este debate de ideas históricas que estamos teniendo contigo, con Fernando, con Patricio. Y en realidad la ventaja que tenemos es, una vez más, este idioma común que nos permite llevar a cabo este debate. Es muy curioso porque vamos a cerrar hoy y mañana en Twitter volverán a aparecer los 150 millones de precolombinos a los que se practicó un genocidio y van a volver a aparecer la eliminación de esa cultura indígena por parte de los españoles, a pesar de que estábamos viendo hoy que es algo que si se ha provocado ya a finales del 19 en las repúblicas independientes. Entonces, es importante seguir teniendo la mente abierta frente a estos discursos totalitarios que nos quieren imponer. Entonces, ya digo, trasciendo más allá de la hispanidad por la hispanidad. Muy bien. Fernando. Bueno, yo creo que la hispanidad se defiende sola. No hace falta que la defienda nadie. Hay 450 millones de hablantes de nuestra lengua, con una potencia y una dinámica tremenda en distintas partes del mundo. Es de los idiomas que más quieren aprender en casi cualquier país. Vas a Estados Unidos y la segunda lengua que más se aprende es el español, pero vas incluso a países europeos donde el español nunca fue una lengua especialmente atractiva y, por ejemplo, vas a Alemania y después del inglés quieren aprender español los chicos, y vas a Francia y sucede lo mismo, quieren aprender inglés y después español. Entonces, la cosa, yo creo que con una herramienta como la que tenemos y sumada a Internet y los medios de comunicación tan inmediatos y baratos que tenemos ahora, más los aviones, etcétera, yo creo que está en su mejor momento. No hay que ser negativo, todo lo contrario. Es una realidad a pesar de todo y se defiende sola. No tenemos que ser Rodrigo de Maeztu, no hay que defender nada. Hay ciertas cosas que se defienden sola, pero vamos, la hispanidad es una cultura heredera de un idioma y ya está, nada más. Yo no lo veo como proyecto político, nada, Dios me salve, todo lo contrario. Es más, yo creo que hay pocos países hispanos, debería haber unos cuantos más, sí, del tamaño Uruguay, con impuestos bajos, bien, una cosa bien hecha, es decir, poquitos países compitiendo entre ellos y compitiendo en el mundo, con conocimiento, con tecnología, con tal. Eso es lo único que falta, porque lo demás, pues, ¿qué te voy a contar? Somos los que más nos hemos contagiado por el coronavirus porque somos muy sociables. Los países hispanos están en la cabeza del mundo y es porque esta enfermedad, claro, entre gente tan sociable como los hispanos de todas las latitudes, nos gusta vivir. De hecho,
si piensas, si hay algo que caracteriza a los hispanos en cualquier lado es que somos gente alegre, charlatán, nos gusta bailar, nos gusta vivir, etcétera. En fin, compararnos con los rusos, que son muy tristes, o con los alemanes, que son muy cuadriculados, ¿no? La música en español, antes se decía los Grammy latinos, pues es que los Grammy latinos son más importantes que los Grammy normales, ¿no? Y lo mismo sucede pues casi con todo, ¿no? Al final, la fuerza de 450 millones de personas hablando el mismo idioma, pues se hace sola. No, yo no creo que haya que defender algo que funciona bien, que tiene sus problemas, pues es inevitable, ¿no? Pero vamos, yo soy gran hispanista y prohispano, hago de hecho un programa de radio todos los días para hispanos y con voluntad y con vocación muy hispana, ¿no? Esa es la razón por la que llevo pocos temas de España. Me interesan los temas de allí, los de aquí, considero que estamos dentro del mismo... Hago un programa para gente que está tanto en Buenos Aires como en Lima, como en Ciudad de Panamá, como en Ciudad de México, como en Santiago de Chile, que les puedan interesar temas tratados de una manera elaborada y demás, y lo mismo con la contrahistoria. Y sé que puedo llegar a ellos a través del idioma. Nada más, a pesar de que sé que nuestro acento de España no les gusta mucho, pero bueno, al menos lo hablamos correctamente. Muy bien. Patricio, brevemente, ¿cómo valoras la importancia de defender la hispanidad hoy en día, 2020? Bueno, primero que justamente nuestro oro está en nuestro idioma, ¿no? Y que nos permite, en mi caso personal, cumplir un sueño personal, el ser invitado por el Club de los Viernes y conocer dos personas a las que admiro mucho, como Alberto y Fernando, ¿no? Que escucho tu podcast muchísimas veces y lo comparto, así que para mí es un gusto. Te deja incluso algunos comentarios, así que me gustaría que alguna vez hagamos algo juntos también. Creo que incluso somos más de 450 millones. El profesor Alberto Vuela, argentino, de origen leonés, dio una conferencia en España y dice que cuando sumas el mundo luso hispánico y el mundo del tagalo que tiene elementos de idioma español, incluso dice que en Polonia hay muchísimos, hay 2 millones de hispanohablantes, había pasado los 900 millones de personas que tenemos elementos en común, como segundo idioma en algunos casos, ¿no es cierto? Pero ese además es el mayor idioma de la cuna, porque el inglés, por ejemplo, en África no es idioma de la cuna, es idioma de la administración pública. En cambio, para nosotros sí es el idioma de la cuna. Y creo que necesitamos entender que en el oro de nuestro idioma está la fuerza de nuestro pensamiento, ¿bien? Que viene desde aquel hombre que en la cueva de Almería pintó el lomo de un bisonte hasta las cantigas de Alfonso el Sabio, el testamento de Isabel la Católica, que es la base del derecho internacional, hasta los grandes escritores de hoy o aquella frase del teniente Esteves, ¿no? Por eso también me saco el sombrero ante nuestros amigos de Guatemala. Y creo que es imperioso, es de extrema necesidad, una alianza de los pueblos hispánicos para enfrentar los desafíos del siglo XXI, donde las grandes potencias van a jugar duro, van a jugar sucio y van a jugar muy mal. Por un lado tenés una China en expansión, que está desbordándose por todos lados, un Estados Unidos que no se quiere caer, un Islam que es un queso gruyere, un Medio Oriente que es conflictivo, y ante todos esos avatares y de lucha de poder, nosotros necesitamos una Hispanoamérica que vaya complementando su economía, sus proyectos científicos, deberíamos tener una agencia espacial común, deberíamos tener un Hollywood común, y hasta deberíamos ver de qué manera hasta nuestras Fuerzas Armadas pueden trabajar en común, debemos tratar de tener una moneda en común, aunque sea como un derecho especial de giro entre nosotros, pero debemos trabajar justamente muchísimo para aprovechar esta ventaja común que es nuestro idioma para enriquecernos mutuamente. Estupendo esta fraternidad hispana, estupendo. Yo solo me gustaría recalcar un poco la idea que lancé al principio, que yo creo que efectivamente tenemos esa lengua, todos esos valores, pero hay algo más detrás, ¿no? Yo creo que por eso con tanta saña, y yo creo que no es casualidad, se busca luchar contra la hispanidad, porque detrás quizá está en un exponente muy elevado esos valores que en general tiene Occidente, ¿vale? Que yo diría quizá que podrían ser, bueno, pues las ideas judio-cristianas de ese valor que se le da a la vida individual, incluso a la propiedad privada, no robarás, junto a la tradición de pensamiento griego, no podemos olvidar cómo la religión católica sí que asimiló muchas corrientes de Aristóteles, etcétera. Entonces yo creo que eso es precisamente el anatema de toda esta nueva izquierda nihilista, colectivista y trivialista, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido España, al tener
eso en su subconsciente colectivo y en su estructura cultural en la sociedad civil, España y Hispanoamérica, por supuesto, quizá desde que hemos estado allí, yo creo que por eso estamos tan en el punto de mira, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal mía. Y bueno, en todo caso, muchísimas gracias, don Patricio, don Alberto, don Fernando, ha sido un auténtico placer. Y os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros defendiendo desde el Club de los Viernes a la hispanidad. Un fuerte abrazo a los tres. Muchas gracias, Oscar. Igualmente. Gracias, Oscar, y espero algún día poder pisar la madre patria, algún día que nunca pude viajar a España. Así que yo soy de esos argentinos que defendemos a España con todo nuestro corazón, pero todavía no la hemos podido pisar. Espero poder alguna vez estar con ustedes. Bueno, pues no. Pues te vas a encontrar a Patricio algo muy parecido a Argentina, así que probablemente te decepcione. Vas a decir, esto es Argentina, pero con tipos pronunciando la C, nada más. El resto es todo igual. No hay gran. Sí, me sigo las noticias de España y parece le cambian los nombres, mutatis mutandi, en la realidad argentina. Lamentablemente. Como tal, y los gobernantes sigan siendo los mismos, no sé qué país vas a encontrar. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Que se subleve el subsuelo de la patria y aparezca esa tradición fuerte que tiene España, que tantas veces la hizo salir. España sobrevivió a muchos desastres. No solamente tenés el gran triunfo de Nava de Tolosa, tenés una serie de triunfos y de sacrificios. Aguantaron ocho siglos a los moros, tranquilamente pueden aguantar unos años más al partido este. ¿Cómo se llama? Pedro Sánchez odia España, creo que es la sigla, ¿no? Bueno, y salir adelante donde la tradición española resurja y vuelvan a tener la dignidad que se merecen. Les mando un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta invitación. Igualmente. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Un abrazo.